Dorantes, ¿cómo estás? Jesús, muy buenas noches. Buenas noches el día de hoy. ¿Eres Colque? ¿Sí? ¿Estoy bien? Un saludito. Saludos hasta Argentina para Daniel. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a todos los de Telegram, a los de Facebook, a los de Instagram, a los de TikTok. Bienvenidos, muy buenas noches, saludos a Texas, para Luisito. Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue en su día? Tal vez vamos para Guatemala. Ok, mira, salud, Guatemala de, o sea, José de Guatemala y Quique también de Guatemala. Muy bien. Ay, bueno, pues ahorita, ahorita, dale. Dice acá antes de que se unan más personas. Qué bueno que aproveches. Saludos también a Buenos Aires. Gracias. ¿Qué tal? Pues ya tardecito, 9:24 de la noche. Todavía continúo yo en 10 de abril. Día 10 de abril. ¿Sí de qué? Ay, pues ya cansadita, lista así como que para. Digo, ya se me acabó mi día, a mí ya se me acabó el día. Saludos a Honduras también. Estoy así de colgar la toalla, colgar todo y decir, ¿sabes qué? Ya me voy a dormir, ya se acabó mi día. Saludos a Chile, a Querétaro. ¿Acaso nos dice, son las 10:25, acaso 9:25, una hora menos? Sí, ahorita como que comienza a hacer un poquito más de calor. Gracias. Un poquito más de calor y vas a ver cómo comienza a subir. Así con el tiqui. Gracias. Un saludote, como de que nada, para todos ustedes que desde la mañana me acompañaron, ¿verdad? Ya ahorita ya es tardecito. Quiero platicarles justamente que el día de hoy, obviamente, como se los había comentado, el día de hoy me fui a ver la película de Mario Bros. Definitivamente. Saludos hasta Reynosa para Jesús. Muy bien, ¿cómo les fue? Pues antes de antes de comenzar yo con mi plática de cómo me fue en la película, todo rico. Fernando, ahorita, dale. Es que les digo, con esta. Sí, se hace bien padre, tiki-tiki. ¿Cómo de que no? Me fui a ver la película de Mario Bros. Ajá. Está buena, ¿eh? Claro que sí, Paco. Eso. Ya fui a una de John Wick, efectivamente, ya. Saludos también a Panamá. Claro, saludos también para Puebla. Gracias. Un saludo. Un besote, muchísimas gracias por ese regalito. Saludos a Michoacán. Ok, besotes para Guillermo también. Muy buena, ¿verdad? Que sí, saludos a Costa Rica y a Culiacán. Muy buenas noches. Me fue muy bien, miren, acá con mi gatito. Me fue muy bien, la verdad es que alcancé a hacer todo, o sea, pues cumplí mis objetivos del día de hoy. Saludos a Nicaragua también.
Entonces tengo. Ejercicio. Entonces, alcancé a trabajar bastante bien. Pues todavía tuve oportunidad de poder ir al cine. Muchas gracias. De todo hice. Saludos a Guatemala. De hecho, justamente dicen, ¿me la recomiendas para ir a verla con mi novia? Sí. Pues si les gusta, o sea, es para reírte un rato. La verdad es que no deja de ser una película animada, y pues a lo mejor no es para el gusto de toda la gente, pero la película está buena. Pero sí tienes que tener como que cierta empatía con el juego para que realmente yo creo que le tomes esa chispita rica a la película. Definitivamente. Pues no. Muchas gracias. Leña, gracias. Sí, o sea, sí tiene que haber como un cierto de empatía hacia la película, la verdad, al juego, para que puedas como que disfrutar la película si no tienes niños. Porque la verdad, déjenme decirles una cosa, yo les comenté que pues este tipo de películas, por lo general, como son animadas, pues suele haber muchas familias con niños pequeños. Entonces, pues esa partecita para todos los que no llevamos niños, pues a veces es un poquito complicado porque por lo general los niños pequeños suelen estar separando, suelen terminar jugando dentro de la sala, haciendo ruidos extraños, corriendo de arriba abajo, los que ya se desesperaron y comienzan a llorar, que ya se quieren salir, o sea, detallitos así. Entonces, sí suele ser un poco complicado, o sea, tiene que haber cierta empatía para ver este tipo de películas. Porque pues sí suele ser como que a lo mejor para los que no tienen niños pequeños, pues suele ser a lo mejor un poco incómodo a lo mejor estar en este tipo de películas, digamos. Pero está buena, está cómica, pues sí te hace reír. Qué importante, yo que les digo, bueno, pues por lo menos yo, ¿qué saqué de la película? De la película de Mario Bros. Que me tocó ir a ver el día de hoy, justamente. Dice, platícanos por qué te haces llamar Azúcar. Ahorita les platico eso. Pero bueno, resulta que lo padre que yo saqué a final de cuentas de la película es, pues, ¿para qué sirven? Yo creo que cada uno de los, ay, sí dijeron cómo se llamaban todas estas cajitas que les pegas a las cajitas y sale como un, digamos, como un comodín. Entonces, ay, soy mala, para de los videojuegos, así de que no me vayan a criticar. Pues sale como el premio, digamos, que es lo que te va a hacer, como te va a dar cierto poder. Entonces, pues te das cuenta para qué sirve cada uno, ¿no? O sea, definitivamente. Ese yo creo que sería como lo que yo saqué de la película. Así como dije, ah, cajas de poder, mira. Alan aquí nos dijo caja de poder. Claro, en muchos lugares. Claro que sí. Entonces, pues está, te digo, dentro de lo que cabe, pues está buena. Entonces, pues sí, yo creo que las tres películas que vi, sí se las recomiendo. Ya pues fui a ver la de John Wick. Fui a ver la de Calabozos y Dragones y pues fui a ver esta de Mario Bros. Entonces, yo creo que la que sí no les recomendaría a lo mejor que vieran en el cine, pues no, no se crean. Pues ya, al final de cuentas las tres valen la pena que las pagues en el cine. La que menos pagaría en el cine sería la de John Wick. Y eso que yo creo que es la que más me gustó de mí, la de John Wick. Y en segundo, pues de calificación, yo creo que me voy primero de que me gustó más Calabozos y Dragones y después Mario Bros. Y tercer y último puntaje es para la de John Wick. Y la de John Wick no porque no me gustara, sino por lo jalada que estuvo. Por lo jalada que estuvo, en cuestión de que dices tú, híjole, no, ahora sí, se pasaron, se pasaron.
Es por lo único que yo diría, dice, si vas a ver la de Indiana Jones 5, ¿te gusta? Sí, sí me gusta, y sí, claro, que la voy a ir a ver, no me la perdería. ¿Qué hora te miras en pantalón? Ah, y este es el vuestro. Es que realmente déjame decirles, literal, llegué corriendo, así como de, llegué corriendo y fue así como de, ya, ¿sabes qué? Ya, tengo que desearles muy buenas noches. Entonces, así. Y eso que es que anduve de arriba abajo. Dice, y hablando de pelis, ¿cuál es tu favorita? Una de mis películas favoritas es la de Cuentos del Bronx. Esa es una de mis películas favoritas, la verdad. Hola. Muchas gracias. Dice, no, de hecho hasta ando descalza. Así. Ando descalza, ando con puros calcetincitos. Gracias. ¿Cuándo vienes a Guadalajara? Espero que muy pronto. Pues es que a final de cuentas yo les he dicho, parte de mis saliditas son por el trabajo. Entonces, pues hasta que no comience a haber un poquito más de trabajo, déjenme decirles, por ejemplo, la industria automotriz acá en Guanajuato paró 15 días los labores. Yo creo que aquí hay un conflicto entre que pues todos los autos ya están comenzando a hacer eléctrico, entonces pues como que hay medio ahí un conflicto en cuestión pues de las armadoras de autos, entonces no sé cómo vaya a estar muy bien el asunto, pero pues el trabajo anda muy lento. Un besito, hermano. Claro que sí. Saludos hasta Tijuana. Claro que sí. Uy. Bueno, entonces, bueno, de mis películas favoritas es Cuentos de Bronx. Así. Aquí, pues aquí ya está el medicamento. Listo. Para todos aquellos que me digan cómo me la recetó el doctor, pues aquí está el medicamento para la cura. Ajá, acá voy. Luego me regresamos a Colombia. Espero si me alcancen a ver. Sí, me sentí raro, ¿verdad? Efectivamente. Regresamos. Es que el día de hoy, de verdad, aquí como la puse. Está un poquito complicado, a lo mejor sencillo. Se me hace que ahora lo voy a hacer. Ahora lo voy a hacer como para el otro lado. No sé. Para acá o para allá. Necesitas medicamento de por vida. Muchísimas gracias, Ismael. Muchas gracias por ese sitio tan lindo. Miguel. Un besote. Porque soy muy dulce. Es que una vez que la pruebas, tienes ganas de más. Saludos a Paraguay. ¿A poco no? Eso se trata. Es que me dicen que por qué azúcar. Por lo dulce. Saludos también a Chile. Muchísimas gracias. Héctor, Fabián. Un besote. Véngase para acá, saludos a Pachuca y a Colombia. También. Era un video, saludos a Costa Rica. Gracias. Buenos días. Pues buenos días para ustedes, porque para nosotros justamente sigue siendo 10 de abril y son 9:38 de la noche. Yo soy del estado de Guanajuato.
De hecho, acá estoy en el estado de Guanajuato, claro. Yo ya comencé nuevamente con mis labores, ya tengo que trabajar, ya semana de Pascua. Hoy es el primer, bueno, esta es la semana de Pascua y hoy es el lunes de Pascua. Todavía aquí sigue siendo lunes. Saludos a Guatemala. Me encanta. Muchísimas gracias. Besitos para ti, Jorge. Definitivamente. Pues, ay, yo creo que entre noticias tristes por todos lados, pero no se me desanimen. No se me desanime ninguno, ¿eh? Si están pasando por un mal momento, recuerden que siempre al final del túnel está la luz. No se me desanimen, de verdad. Pues, ánimo, ánimo. Yo sé que a veces es complicado vivir todas las situaciones que estamos llevando, pero pues no hay de otra. O sea, ya es lo que nos está tocando vivir, así es de que hay que buscarle la buena cara y salir adelante. Siempre, siempre, porque pues, al final de cuentas estás vivo, estás con salud, a lo mejor otros no con tanta salud, pero estás vivo. Entonces busca la manera de cómo inyectarle algo bueno, ¿no? Dice, oye, Reina, ¿no trabajas en el sector motriz? Te escuché hablar algo sobre los autos. Pues más o menos mi trabajo, mi parte de mi trabajo es relacionado con la industria automotriz. Saludos a Tijuana y a Monterrey también, besotes. Claro, muchísimas gracias. Estoy muy bien hasta ahorita. Parece ser que ya controlé lo de mi tos y no quiero como decirlo porque luego siempre que canto Victoria y comienzo nuevamente, pero parece ser que ya controlé lo de la tosecita. Recuerden que me había resfriado hace una semana, estaba así como con mucha tos, todo ese relajo, pero parece ser que ya todo tranquilo. Saludos a Costa Rica. Claro, y hasta ahorita digo, uff, tranquilito. Mira, dice, hola paisana, también soy de Guanajuato. Qué padre es Guanajuato, ¿cómo no? Tan padre que hasta José Alfredo Jiménez nos dedicó una canción. CC, Luis, un besito. Que te vaya muy bien. Ay, dice mi compatriota Maribel Guardianes de Costa Rica, ¿verdad? Sí, la verdad es que qué triste noticia. Yo creo que es algo que, la verdad, yo sé que muchos, no quiero generalizar, pero la mayoría, pues es algo que nosotros, o sea, que no deseamos el mal a nadie. Entonces, la verdad, sí, es muy triste noticia. Yo siento porque, pues, son personas que realmente en el medio se han dado a querer muchísimo. En el medio artístico, y la verdad es que es muy feo, y no nada más porque sea alguien público, sino, o sea, cualquier persona que pierda un ser querido tan cercano, o sea, como un hijo, como un padre, como un hermano, tiene que ser, o sea, es una pérdida súper dolorosa. Entonces, pues sí, la verdad es que no quiero saber el sentimiento que tiene que estar pasando la señora Maribel Guardia. Entonces, híjole, pues nada más nos queda mandarles como que las mejores vibras para que pues, logre superar esto pues, de buena manera. Yo sé que es difícil, pero pues, ojalá que le sea leve su pesar. Definitivamente. Muchas gracias. Sí. Claro, de hecho, fíjense que ya faltan muy pocos días para irme justamente al concierto de Caifanes. Estoy súper emocionadísima. Ya saben, eso de que pones una y otra vez las canciones para recordarlas y ya traerlas aquí en la cabeza, así como para poder cantar a todo pulmón. Ay, no, buenísimo. Yo ya estoy así como súper preparada hasta. Bueno, así somos las mujeres. Saludos, Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Ya saben cómo son las mujeres, yo ya estoy hasta pensando así como de, ¿cómo me voy a vestir? ¿Qué me voy a poner? Ay, no, es que me tengo que ver, me tengo que ver bien. No, sí, así es, ¿no? Dice, pues, ¿cuál es el género musical que más te gusta escuchar? Ok, te
Para ser sincera, toda la música, soy muy versátil. Toda la música que me pongas me gusta. Suelo ser una persona que no me quejo porque si, ay, es que ya pusieron banda, no. Ay, es que ya pusieron cumbia. O sea, a mí, póngame lo que me pongas, si me la sé, la canto, si no me la sé, la no. Pues la verdad es que me gusta, pero en realidad a mí, yo creo que la música que más me gusta es la trova. Yo sé que muchos no ubican qué es esto. El pop también me gusta mucho, pero por ejemplo, trova son los que tocan. Yo estoy con la guitarra. Estoy con la guitarra. Los que tocan con guitarra y cantan cancioncitos así como que me destranquilona para estar, digamos, a media luz, tú y yo, a la luz de las velas, con alguien cantando así muy suavecito y así como qué rico que puedas estar platicando. La verdad es que es un género que me gusta bastante. Claro, sí, claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Pedro, fue tu cumpleaños. Un besote enorme. En realidad te voy a ser sincera, ahorita desconozco en qué localidad voy de iba a decir de los Tigres del Norte. El concierto de Caifanes. Eso, fíjense, una de las cosas, ¿eh? Joaquín Sabina me encanta Joaquín Sabina. Sí. La verdad es que les digo, no muchos, ubican como la trova como tal, pero sí, la verdad es que sí, me encanta Fernando Delgadillo, me encanta Joaquín Sabina. Y yo, hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma, pero es verdad porque mío, no recuerdo, es Fernando Delgadillo, Silvio Rodríguez, todos esos, ¿no? Ahí voy. Besitos, Carlos. La verdad es que es un útil para hacer ejercicio. La verdad sí, esta es una blusita, es como que cortita. Pues, más o menos. Y me quité mi faja, por eso es que ahorita ando así como que sí, como que se ve así como que todo aquí, todo rodadito. Soy la Barbie deportista. Definitivamente no. Muchísimas gracias. Saludos a Argentina. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Dice, ¿cuál es la peor cita que has tenido? Salí con alguien con el cual hablábamos el mismo idioma. Creo que han sido, yo creo que de las peores. Realmente nos fuimos al cine, vimos una película en inglés, pues como que era como lo más
lo más que nos podíamos comunicar entre él y yo, pero realmente pues yo creo que la cita fue pues más de miradas que de pláticas. Saludos a Zacatecas. Y no lo volví a ver. No lo volví a ver definitivamente. Gracias. Claro. Dice que creo que escuché que te gusta el trabajo. Sí, la verdad sí es algo que disfruto mucho. Directo, hasta allá te vas. Para que veas que ya me puedes conocer de todas las facetas. En todas mis facetas. Saludos por aquí, un besote, ¿cómo de que no? Saludos a ti. Gracias, muchísimas gracias. Sí, pero más o menos esa fue yo creo que de mis primeras citas. O sea, realmente fue así como de que salimos, nos fuimos a ver la película y regresamos, me dejó en mi casa y es como de, pues que te vaya bien, bye. Y adiós. Y no volví a saber de él ni eso. Bueno, me imagino que él no supo más de mí tampoco. Ni yo me volví a comunicar con él ni él conmigo. O sea, así. Fue completamente fugaz, literal. Saludos a Costa Rica. Así de. Muchas gracias. No. Sí. Saludos hasta Chile también. Tú también me quieres conocer en todos los aspectos. Muchas gracias. Jorge, se me hace que no lo has visto. Porque, mira, es más. Vamos a explicar, vas a ver. Ahorita te voy a mostrar, te voy a enseñar a ver si se alcanza a escuchar. Y es, lo hice, ok, más o menos, ¿estás atento, Jorge? Mira. Jorge, ya estoy lista para las vacaciones. Ahí está, Jorge, ¿lo escuchaste? Y lo subí justamente. Ay Dios, no alcanzo a ver bien, pero hace como una semana hice el de Jorge. Ahí está ya. Yo les he hecho una vueltecita por por todos los TikToks, pero ahí está el de Jorge. Estoy con una blusa floreadita y un short verde. Claro que sí. Nomás porque no se portan bien ustedes, no revisan bien, pero hace como una semana aproximadamente subí el de Jorge. Saludos a Uruguay también. Ya ves, Jorge, aquí tú sí, ese dice, pero los que le gustaron, si lo escucharon, que sí dije Jorge. Saludos al rey Arturo. Uno con Armando, claro que sí. Claro de que sí, ya saben, pues en cuanto pueda, yo feliz de la vida. Hello, hello, besitos también para ti. Los Hernández, muy bien. Saludos a Chicago, Leonardo. Me falta, sí, yo creo que Leonardo ya lo había hecho, pero ya tiene buen rato que lo hice. Ajá. Saludos a Ecuador también. Hace muchos años vi una película, Saludos a Chile, una película donde dice, ya no sé, Guillermo, un beso. Saludos a Guadalajara también y Argentina. Donde dice Telegram es premium, vaya. En Telegram me van a encontrar como Azúcar Alejandra Oficial. Y recuerden, Azúcar Alejandra es el grupo. Ok, es que no está en está en el de Azúcar Alejandra. Jorge.
Ándale. Ok, mira, ya está todo lo que quiere que es, todo. Ya estoy aquí anotando todas las peticiones, ¿no? Claro que sí. Todas las peticiones. No, y luego, de verdad, aunque no lo crean, ustedes me ayudan, porque hay veces, o sea, hay ocasiones en las que literal ya estoy así como que, híjole, ¿qué digo? ¿Qué digo? Así. De verdad, estoy así y. Muchísimas gracias. Estoy así como que, ¿qué digo ahora en el comentario? ¿Qué digo en el comentario? ¿Qué digo en el video? Aquí, o sea, como, ¿qué digo? Dice, como petición, me lo vas a dejar muy pronto. León, ay, no, ok. León, la reina. Va que va. Les digo, luego hago mis anotaciones. Tengo un montón de hojitas de anotaciones. Yo tengo mi cita negra, ¿eh? Tengo muchas, muchas anotaciones. Claro que sí, ok. Aquí estoy. La verdad es que les comenté que justamente vengo llegando y fue así como de aquí, rapidísimo. Gracias. Así es. Muchas gracias. Muy pronto, muy pronto. Ten mi oportunidad y van a ver. Muchísimas gracias, América. Un besote. Ya saben que siempre están acá en el corazón. Si preparo unos sí para ver y otros no. Ay, más o menos. Muchas gracias. Un besote, muchísimas gracias. Saludos acá en Ecuador. Un besote. A Tijuana, muchas gracias. Saludos también a Monterrey. No, ya así como que estoy acá de acá. Jorge, está en el de Azúcar Alejandra. De hecho, tengo un vestido con flores. Azúcar Alejandra. Del estado de Guanajuato. Azúcar Alejandra, presente. Morelia, Michoacán, saluditos. Ecuador, saludos. Claro, Perú también. Azúcar Alejandra. Definitivamente. Gracias. Pues, lo de los. ¿Cómo se llama? ¿Y qué piensas de los tatuajes? Antes te digo. Sí. Y a la antigüita, estaría increíble, ¿no? Y saludos
vas al Estado de México. Sí, y hacer los videitos. ¿Y qué opinan los tatuajes? Pues mira, yo tengo uno. Yo tengo uno, entonces siempre digo, hay personas que yo les he visto tatuajes y se les ven increíbles. Me gusta cómo se les ve. Yo sé que no para todos es lo mismo un tatuaje, para unos es muchísimo. La verdad es que yo creo que es que a mí se me va a meterme a decir o opinar algo que para unos es algo súper guau y para otros no. Entonces, pues yo digo que lo único que sí te puedo decir es que es algo para toda la vida, porque recuerden que yo elimino tatuajes, que parte de mi profesión es eliminar tatuajes, entonces. Ay, gracias, qué lindo. Muchísimas gracias. Pues yo elimino tatuajes, entonces, pero un tatuaje es una decisión que va a marcar, pues obviamente, tu piel y todo el relajo, entonces, sí tiene que ser con muchísimo, o sea, tienes que pensar de verdad. ¿Qué es lo que vas a querer? Porque si no, después vas a estar haciéndote otro tatuaje encima para taparlo, o vas a querer estar eliminándolo. Y la verdad es que el proceso de eliminarlo, pues no está tan fácil, ¿eh? No está tan rápido. Entonces, pues sí, piénselo bien antes de hacérselo. Oh, gracias. Saludos a Chile. Y Ayton, no. Será Megatron, ¿no? Megatron, ay Dios. Se me fue el nombre de los. Ya, a ver, regrésenme a la mente, la película donde sale Megatron. ay, ¿por qué se me fue el nombre? Adiós. La película donde sale Megatron. Ya estoy con en la cabeza. Avengers, Transformers, Transformers, efectivamente. No sé por qué se me vino a la cabeza Avengers. Saludos a Perú. Transformers, muchas gracias por ayudarme a todos. Así que ya me están diciendo que tiene un cubo de Megatron tatuado en la espalda. Ay, dice, cuando te ven en Telegram me vuelvo loco con la emoción. Imagínate, eso es en Telegram. Cuando me veas en Oni, tu imaginación. Se va a ir y se va a ir y se va a ir y no va a regresar. Antonio, te estoy esperando. Claro, saludos a Puerto Rico y a Perú. O sea, ya no es Metatron tal cual, no Megatron. Ok, no sé qué es un Metatron. Necesitarías explicarme eso. De verdad. Julio, un beso. Ay, sí, me falta. A ver, platícame, ¿cuál es la duda? ¿Cómo de que no? ¿Por qué? Saludos a Zacatecas. Jorge, estoy con una blusa floreada. Es más, hasta te puedo decir con cuál es. Si tengo una libélula, aquí está, del estado de Guanajuato. ¿Dónde dice Ale? ¿En qué? Dice, ¿cuánto vale la suscripción justamente para Oni? Recuerden que hay promoción toda esta semana a mitad de precio. Toda esta semana a mitad de precio Oni. Así que si no lo vas a aprovechar, tanto para nuevos suscriptores como para suscripciones vencidas. Así que lo tienen que aprovechar a mitad de precio. Miren, no quiero ser mala onda, pero les sale más barato meterse a Oni que andar buscando por fuera. Así de fácil. ¿Por qué? Porque acá vas a tener todo, todo, todo acceso a todas las fotos y todos los videos. Ya saben, que están en la plataforma. Saludos a Colombia. Por fuera, pues les dice, dame tanto pues, y terminan pagando más caro por fuera que adentro. Saludos.
vienes a Guadalajara, muchísimas gracias. Dice Tlapacoyo Collán, ¿verdad? Tlapacoyán, exactamente. Si lo digo mal, me equivoco. Hasta un poco así, a mí me siento. Saludos con el nombre de Cristian, claro que sí. Creo que sí, Francisco. Héctor, ya no me dijiste. Ya me meto otro. No, el día de hoy no tengo la tapones. ¿El día de hoy? Ando, descansa. Es que hace principio se va a quedar todos socios. Más mala que, como dice, más mala que la bruja de Blancanieves, así. No, soy, de verdad, eso sí, sí les cayó un poquito. Miren, es más, ya para que vean que no soy nueva, ya me ahorita mejor. Dice, wow, saludos, estoy muy bien. Ya, por fin, muchísimas gracias. A todos los que me apoyaron, ya validada en Twitter. Ya estoy validada en Twitter, así que ahora sí, vamos a darle con todo. Héctor, un besote. Sí, en Twitter me encuentras como Azúcar Alejandra. Ya tengo mi validación. Dice, un consejo para hablar con madura. Así que Alejandra me cuentas en Twitter. Gracias. Lorenzo, un besote. La verdad, miren, déjenme decirles una cosa que pensé justamente de hoy. A lo mejor, no sé, con las demás mujeres, cada que somos diferentes, ¿no? Pero por lo general, las mujeres sí nos fijamos mucho, como por ejemplo, si yo paso frente a una pareja y el hombre, al contrario de voltearte a ver, es como el de que abraza a su pareja y la besa, o está así como que súper atento de ella. Marco, ¿cómo busco tu Oli? En la descripción de mi Instagram, ahí lo vas a encontrar. En el link, sí, le das clic ahí y ahí viene la liga para llegar a Oli. Claro que sí. Ok, bueno. Por lo general, dice Axar, es muy pronto, la verdad sí tengo ya planeado la cenita de Guadalajara. Y que sí estoy para reventármela así como si fuera a ser el fin del mundo. Ok, cuando nosotros como mujeres vemos a un hombre que es muy protector con su mujer, que está así como que muy cariñoso, como que cuida mucho a su mujer, eso es algo que a nosotros nos atrae, aunque no lo creas, aunque nosotros veamos que es hombre prohibido, es como ese de, oye, es que ve cómo trata a su mujer, es como ver esa partecita como el de yo también quiero ser protegida, yo también quiero ser amada, yo también quiero ser, como que ser atentos conmigo, ¿no? Entonces, eso nos llama a nosotros las mujeres mucho la atención. De hecho, no sé si han escuchado mucho, como que el típico de que está con su pareja y pues, la terminó la amiga ahí también en discordia, ¿no? Dice, sí, pero te lleva a tu sitio de página, ok. Vamos a aclarar aquí una cosa. Muy sencillo, les digo, a los que están aquí en Instagram, pues ahí están bien. Pero los de TikTok son los que tienen más problema. Muy sencillo, dale doble clic a la fotito que está aquí arriba, doble clic, y te va a llevar a mi perfil de TikTok. Y en mi perfil de TikTok viene el icono de Instagram. Le das clic ahí, te va a enviar a mi Instagram. Y
Y en mi Instagram, en la descripción, viene hasta abajo el link, le das clic ahí y te va a aparecer todas mis redes sociales, incluyendo la liga para llegar a Olin. Muchas gracias. Qué lindo. Dice, pero hay mujeres que no les gusta eso. Es que es lo que te digo. Realmente a lo mejor es lo que te puedo decir, pero cada cabeza es un mundo. Cada cabeza es un mundo, o sea, incluyendo, por ejemplo, yo suelo ser la persona que me gusta ser cariñosa, me gusta estar como atendiendo a la persona con la que estoy, pero no suelo ser como la persona que me guste, que me esté como, así como que abrazando. Yo suelo ser la que está abrazando, la que agarra, la que, oye, ¿quieres un vasito de agua? ¿Te sirvo algo? ¿Ya cenaste? O sea, como procurar más bien yo a la persona con la que estoy. Entonces, depende mucho de cada persona, definitivamente. Dice, ok, me la recomienda que cambiara la vida. Soy fiel y bien portado. Es que realmente no es necesario que seas fiel como tal. O sea, realmente es como que nosotros como mujeres veamos como el que está con su pareja y la está, así como que cuidando, protegiendo, y está al pendiente de ella, y la abraza y la besa, y cositas así, ¿no? Es como el de, o sea, yo también quiero eso, ¿no? Saludos, Ana, claro que sí, adelante. No, realmente de marketing, no. Fíjate que me andan correteando ahí por ahí, porque quieren que estudie la maestría, una maestría. Entonces, pues, ay, está algo pesadita, son 2 años y medio, entonces eso es lo que estoy sacando, 2 años y medio de maestría, entonces sí, me está complicando un poquito en la partecita de 2 años y medio. Josué Márquez, sí tengo. Y acá está. Claro. Saluditos a Ernesto. Perdón. Dice, nosotros los fieles sí existimos, pero somos muy feos. No es cierto, ¿eh? La fidelidad no está en que seas feo o seas guapo, ¿eh? Definitivamente yo no creo en esa partecita. ¿Cuál es tu Instagram? Juan Andrés. Ok. Te voy a dar uno de los que tengo y yo creo que es el más fácil de encontrar. Azúcar-Alejandra. Así tal cual. Azúcar-Alejandra. Dice, yo soy fiel. Dice, los fieles son feos. No todos. No todos. Porque hay unos que las mujeres necesitan. Yo siento que los infieles son los que tienen demasiada seguridad. No, realmente eso, desconozco esa partecita, pero yo sí creo que no nada más porque eres feo, eres fiel. Es que también importamos mucho cómo somos nosotras. Como que importa mucho el que aportamos a la relación. Mujeres, o sea, que aportamos. Si eres una persona que realmente le preguntas o te interesa tu pareja o te interesa la relación, estás pendiente así como de ¿qué otra cosa te gustaría hacer? Pues si lo andas buscando, yo también te lo puedo ofrecer, ¿sabes? Esa partecita es también pues, parte de lo que nos gusta hacer. Bueno, ahorita voy, que ya comienza los. Entonces, yo
cierto o no es cierto, pero yo siento que influye mucho también, o sea, tanto hombre como mujer. O sea, discutible, tanto hombre como mujer también son mujeres. O sea, los hombres y las mujeres pueden ser infieles. Pero importa mucho el cómo tu pareja se acerque a ti y te diga, oye, ¿sabes qué? Es que pues la comunicación es súper importante, ¿no? Una, básica. Entonces, si yo como tu pareja, yo empiezo a ver que algo anda como que medio extraño, como que pues ya como que ya ya no hace así. Como que ya no hace así, entonces yo diría, a ver, pues que está fallando. A lo mejor, pues puede ser que pues algo ya no lo está gustando, algo, pues puede haber tanto cuestión física como cuestión, emocional, ¿no? Entonces es cuando yo diría, oye, ¿sabes qué? ¿Qué onda? ¿Hay algo con más como de motivación? ¿Te gustaría algo diferente? ¿Te gustaría que probáramos alguna cosa nueva? Que de repente llegues tú y dices, me compré un disfraz de algo, no sé, ponerle algo de chispa, algo diferente. Entonces, pues el chiste es como platicarlo, ¿no? Como platicarlo y ver que, joder, muchas gracias. Pues platicarlo y llegar a un acuerdo en el cual los dos estén en la misma sintonía, eso es lo que creo yo. Jorge, no es en este en el de azúcar, Alejandra, pero todo junto y en minúsculas. Tengo un vestido floreado, azúcar, Alejandra. Es más, yo creo que lo voy a sacar de aquí y te lo voy a subir acá. David, esperemos que de verdad te vaya muy bien. Échale muchas ganas, de verdad. Si tiene algún problema, platícalo con él. No se te quiere hacer un tadito. Simplemente un besote enorme. Gracias. No uno. Así como de yo. Gracias por ese corazón. Yo me voy a fiesta. Dice, tu papá ya está grande. Mi papá falleció en mayo del año pasado. Va a cumplir apenas un año de que falleció. Daniel García, besos, gracias. Yo, el pariente, besitos. Mauricio, gracias, nos hasta Nueva York. Espero que pronto. Ay, no. No los vi, la verdad, estamos en California. Saludos a René, como el que no, Mauricio, un beso porque en el estado de Guanajuato. Chuyito. Qué lindo. ¿Se escucha el aire del ventilador? Claro que sí. Gracias, qué lindo, Edgar. Qué lindo que te visitas a Barcelona. Dice, los infieles son los que no me interesan como tú. Son los uruguayos. Por eso les digo que soy experta en divorcios. Aquí los aceleramos en briga. No se crean, saludos a Ecuador y a Washington. Un besote. ¿En serio? Ya tengo cara de eso. Muchas gracias.
quemar todas esas calorías. Recuerden que aproximadamente tenemos que quemar 200 calorías por cada vaso de refresco aproximadamente. Entonces, por cada vasito de refresco, entonces tenemos que echarle bastantes ganas a la corrida, ¿eh? Gracias. Saludos a Sacramento, California y a Venezuela, Argentina. Fíjate que yo, gracias yo. Pues en realidad, claro que sí, saluditos a David, porque no, saludos y besos. Pues la verdad sí me fue, pues tuve bastante, bastante apoyo. Exactamente con lo de mi papá. Saludos, Leo Guanajuato. Gracias. Un besote. Saludos también a Puerto Vallarta. ¿Qué talla usas? Dependiendo. Saludos a Australia. Ok. Dependiendo, saludos a Perú. Por ejemplo, por lo general, aquí arriba soy grande. Pues sí, depende mucho de las tallas. Es un poquito complicado, para serte sincera. Lo que sí pasa es que, por ejemplo, aquí soy doble D. Yo creo que al contrario de lucirme, ay no, yo soy todo un espectáculo bailando, en realidad. Yo creo que algún día alguien le va a tocar verme bailar y me va a grabar y va a decir, esta es Azúcar. Ay, chulito. Sí, y me va a decir, no, es que soy muy mala, muy, muy mala para, justamente para bailar, la verdad. Edgar, te mando un beso. Ay, te mando muchos besos. Verás que sí, dame una oportunidad. Andrés, un beso. Muy solita. ¿Quieres acompañarme? Y luego también, súper. Como dice, le digo a la chica mala. No se escucha en Telegram, ay, lo siento. Es que sí suele haber complicaciones ahí con el audio y el video de repente, pero es por el dispositivo que tengo. Lo siento de los inconvenientes que suelen sufrir por causa del dispositivo en el cual estoy transmitiendo. Las causas, digo, las molestias que esto nos ocasiona. Siento mucho las molestias que esto les ocasiona a cada uno de ustedes. Creo que sí, Manuelo. Un beso. El Telegram está en mute. Voy a checarlo, ahorita lo voy a checar. Ya es el segundo que me dice que no se escucha en Telegram. Pero les digo que justamente a ver, vamos, esperemos que sí, Eduardo. Un beso. Gracias. Lo importante es divertirse para pasarla bien. Eso sí, conmigo, eso es asegurado. Divertirse y pasarla bien. Yo, eso sí, un buen rato sí lo vas a pasar. Digo, mientras ustedes sean agradables, o sea, conmigo. Todo es al aire, siempre y cuando ustedes cooperen, yo coopero.
sí, Josué, sí tengo. La vas a encontrar en la descripción de mi Instagram. Ahí lo vas a encontrar. Josué, recuerda que en la descripción de mi Instagram viene abajito, dice Linktree, le picas ahí y ahí vienen todas mis redes sociales y justamente ahí vas a encontrar la liga Paolo, la liga para llegar a hoy. Es que realmente ni siquiera de las mías, grandes. Pero pues, no respondes. Demasiado. Hay de infarto. Hay de infarto. Mido 1,70. 1,70. Telegram sí tengo, Azúcar Alejandro Oficial. Es justamente este mi Telegram. Y mi grupo está como Azúcar Alejandro. Ay Dios, pues con los que se pueda. ¿Cómo se atreverías a la... Híjole, pues ya funcionará. Mira, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Definitivamente, 9. Muchas gracias. Dice, muchas gracias, Evan. Bienvenidos. Bienvenidos. Recuerda que ya también justamente está ahí en la descripción mi lista de deseos de Amazon para justamente para mi cumpleaños, para todos aquellos que quieran hacerme un regalito. Es bienvenido. Claro que sí. Thank you.
cosas que uno debe tener para salir contigo. Y yo, eso. Ok, yo creo que no necesitas tantas. No necesitas tantas, pues, tiene que tener muy grandes razones. Eso es lo que siempre les digo. No, pues es que unas grandes razones para poder salir con una persona. Buen humor, eso, buen humor, que tenga seguridad y pues que tenga buen corazón, que tenga buenos sentimientos. Yo creo que para mí eso es primordial. Que no sea una persona que le guste en exceso, o sea, que sea una persona de excesos o en vicios. O sea, yo no tengo problema con que tenga vicios, pero que no sea de excesos. O sea, como por ejemplo, en la mañana me preguntaban a alguien que toma, por ejemplo, no tengo problema con alguien que tome, con alguien que fume, con alguien que tenga algún vicio en específico, pero que sepa controlarlo. O sea, por ejemplo, una persona que toma, pero que diga, ok, ya está aquí, 2, 3, 4, a lo mejor, pues en buen estado, 5, no sé, pero que diga hasta ahí. O sea, no tener que lidiar con alguien que tiene un problema en algún vicio, ¿saben? Saludos a Samuel Michoacán. Y si no tienes audio en Telegram, Richard, creo que ya se arregló. Ya se arregló lo de justamente lo del audio en Telegram. Claro que sí. Qué lindo, muchísimas gracias. Pues ha llegado la hora. Ha llegado la hora de despedirme de todos ustedes. Decirles buenas noches. Puro amor, dice, puro amor para ti. Eso es bastante amor. Eso es bastante amor. Dice yo. Una suerte, muchísimos abrazos, de verdad. Descansen muchísimo porque mañana es otro día y tenemos que levantarnos a darlo todo. Y hablo con todo. Tenemos que levantarnos a darlo todo. Así que no se me vayan a ir de parranda. Quiero descansar. Así que ya saben que si se me van de parranda, pórtense mal y cuídense muy bien. Importante. Dice, grandes y gruesas, muy buena, muy, muy buena, definitivamente calificado. Sí, check. Saludos a Perú. Muchas gracias. Dice, tres fantasías amorosas. Aclara, ¿Tres fantasías de amor que tienes y cuáles has cumplido? Es que realmente, pues déjenme decirles, yo creo que ya está, yo creo que ya, pues he cumplido como tal varias, de hecho, yo les he dicho, ya me he vestido yo hasta de sorpresa, así como de payasito, he decorado autos, he decorado oficinas, he decorado habitaciones, he programado cenitas especiales, cositas así, o sea, de todo hecho, entonces, que siempre lindo como mantener esa sorpresita, ¿no? Claro que sí. Un besote. Ay, dice todo, tú tienes todas mis checas. Fíjate que sí estoy en varias plataformas, la verdad es que sí, y justo les comento por ahí, luego me toca que me digan, ay, es que te vi en tal parte de plataforma. Pues en una de esas sale algo por ahí. Saludos a Colombia y a Bogotá. Y si encontraste un perfil mío,
y si se llama Azúcar Alejandra, porque suele muchas veces Daniel, por decirlo, suele suceder que luego por ahí aparece mi foto en otro lado y aparezco como Fernandita, como la Pepita, o con mil nombres que ni siquiera soy yo, Siempre has hecho, ojo, mucho cuidado, paréntesis cultural, en esta parte, justo con esta parte, porque siempre les he dicho, siempre verifiquen y cerciórense antes de hacer cualquier movimiento, porque ahí, recuerden, pues, tenemos que cuidar mucho toda esa parte, hay muchos fraudes ahorita, entonces siempre tienen que verificar que sea yo. Yo ya les he dicho, si van a hacer algo supuestamente conmigo, yo no hago nada si no tengo comunicación directamente con la persona. Ya sea que yo vaya directamente a ver contigo lo que se va a hacer, o que hablen directamente conmigo. Ya sea por videollamadas, estamos lejos. Pero me tienes que ver a mí. Me tienes que ver a mí. Si no, específicamente, o sea, llamada por teléfono así tal cual, así sin vernos y sin nada, créanmelo, que piénsenlo dos veces. No hagan nada si no me están viendo directamente a mí. Entonces, pues tengan mucho cuidado con toda esa partecita, porque pues sí me han platicado varias de terror justamente con poner mi imagen, le ponen otro nombre, o justamente a mi misma imagen, y le ponen ya nombres muy parecidos al mío, y te dicen, oye, sí, es que esto, pues deposítame tanto. Y miren, cuernitos. Entonces, todo lo que voy a hacer yo, dice, sí, de hecho, muchísimas gracias, Daniel, te mando un besotote enorme. Dice, ¿cuál es tu cuenta real? Aquí, Jorge, la que estás viendo ahorita, esa es, tú no te preocupes. Dice, si no eres tú para reportarte, ahorita te lo checo, y si me echan la mano, ya saben que toda la ayuda que ustedes me puedan dar, justamente, es muy, muy importante para mí, porque ayudamos a que no sigan metiéndole goles a la gente, y goles de los feos, O sea, la verdad es que todo lo que podamos ayudarnos de esa manera, yo les digo, ya no es por mí, es por toda esa gente que está cayendo y que al final de cuentas le siguen metiendo goles, y mientras nosotros sigamos dejando que esto crezca, pues...